Noticias del Táchira. Margery Carreño, responsable del Frente Francisco de Miranda. Efectivamente, nos encontramos aquí en el gimnasio de pesas, una actividad con el Frente Francisco de Miranda, en el abanderamiento de una tropa que se incorpora a la fila de la revolución, a la fila de nuestra organización. Aproximadamente tenemos en este espacio una cantidad de 517 nuevos luchadores que forman parte de la avanzada 47 del Frente Francisco de Miranda. Hoy que este año, un año de lucha, un año de lealtad con la organización, con el frente, con nuestro comandante Nicolás Maduro y mucho más, continuando hoy con el legado del comandante Chávez. De verdad agradecerle, Vilma Mora, candidato a la gobernación y actualmente gobernador, que nos va a hacer un acompañamiento y va a ser él quien abandere la tropa que va a estar junto con él en la campaña, la tropa que va a estar movilizada, activando el 4x4, la maquinaria que el presidente Nicolás Maduro pues orientó. Una tropa que se incorpora en 7 municipios actualmente. El próximo lunes iniciamos también la sexta oleada de graduación, pues sexta oleada de incorporación de la nueva tropa. El Frente Francisco de Miranda tiene presencia en 25 municipios del estado. Aquí estamos siempre a la vanguardia de la revolución, a la vanguardia de la victoria, y esta tropa es la que va a ayudar a consolidar la victoria en las próximas elecciones. Hoy más que nunca debemos garantizar la unidad del pueblo, la unidad de todo el partido, la unidad patriota, la unidad de la fuerza. Hoy estamos aquí y ese es el mensaje que transmite el Frente Francisco de Miranda: unidad, lucha, batalla y victoria. Decirles también que el Frente Francisco de Miranda en esta nueva avanzada incorpora a jóvenes entre 14, incluso 14 a 35 años. Vemos con mucho agrado esto, que hoy la juventud del Táchira quiere incorporarse a la fila de la revolución. Está cansada de ser pues parte de esa juventud fascista que daña, que reprime, que incluso causa muerte a otros patriotas. La juventud hoy quiere alinearse a la fila de revolución para continuar el legado del comandante Hugo Chávez. Noticias del Táchira.